Aunque en el 2020 y alguna parte del 2021 tuvieron hasta que cerrar por la pandemia, ahora el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón registra una alta visitación. Así lo confirmó el presidente de Fudebiol, Jorge Barbosa, quien indicó que por cada mes están recibiendo alrededor de 450 personas. Hay una palabra que se está usando mucho en estos días y todo es atípico por culpa de la pandemia. Y en Fudebiol, pues obviamente ocurrió exactamente lo mismo. En el 20, a principios del 20, estábamos en cero, hubo que cerrar, seguir todas las indicaciones que daban las autoridades de salud y por lo tanto se cerró. Conforme fue haciéndose la apertura, la gente se iba arrimando también y descubrimos algo muy interesante y es que los vecinos y vecinas estaban deseosos o están aún deseosos de espacios como Fudebiol. Y fue una cosa, conforme se fue haciendo la apertura, fue una cosa lindísima ver cómo las familias regresaban a tal extremo que tuvimos temor de tener algún problema por visitación. Lo que pasa es que no es lo mismo estar en un edificio, un restaurante o algo bajo techo, ahí que es espacio. Y la mayoría de gente se iba a los senderos, son 6 kilómetros de senderos, de manera que tenían toda la posibilidad de esparcirse. Algunos se quedaban ahí en el centro biológico, de manera que nunca hubo aglomeración. Y siempre con las medidas, con la mascarilla, lavado de manos, el alcohol, que siempre lo tenemos ahí. Bueno, así las cosas, su pregunta. Estuvimos en 2020 en cero, en los primeros meses se fue haciendo la apertura, hasta que estamos llegando en este momento a un promedio de 450 personas por mes. Con esto está aumentando significativamente la cantidad de personas en ese espacio abierto, lleno de naturaleza y senderos para disfrutar. Quiere decir que si multiplicamos eso, pues tenemos una visitación récord, más bien. Ahora estamos con una visitación récord. La pandemia nos tiró hacia el otro lado, más bien. Imagínense, Carmen, que normalmente los años en octubre cerrábamos, le damos vacaciones al muchacho que nos ayuda y aprovechamos, porque la visitación normalmente antes de la pandemia en octubre se venía prácticamente a cero por el tema de la lluvia, por el tema del clima, ¿verdad? Y en este momento podemos decir que el octubre del año pasado, del 20 y del 21, tuvimos una visitación de casi 500 personas, una cosa así lindísima. Así es que nos afectó al inicio. En este momento me atrevería a decir que nos está beneficiando, insisto, porque a la gente, a la familia les gusta un lugar. Yo me imagino que lugares tan lindos que hay en Pérez Celedón, del mismo corte de Fudebiol, podrían eventualmente decir lo mismo, que a ellos les está beneficiando. En este momento está abierto todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por persona se pagan 1,000 colones y los extranjeros $4. Además, las personas pueden llevar sus alimentos o bien pueden coordinar para encargarlos. Estamos toda la semana precisamente por lo mismo, porque vimos la necesidad de mantener abierto. Antes cerrábamos los lunes para mantenimiento, para otras cosas y darle libre al trabajador. Y con base en la experiencia que tuvimos después durante esta pandemia, decidimos abrir toda la semana con horarios de 8 a 4 de la tarde. Pueden subir a esa hora. Fudebiol sigue siendo esa opción, que pueden llevar sus alimentos. Pueden llevar, únicamente pues pedimos que se traigan los desechos, la basura y esas cosas, pero pueden llevar, somos totalmente abiertos en ese sentido, pueden llevar sus alimentos, un grupo grande podría encargarlo eventualmente. Están las señoras de Azofeque, que cocinan riquísimo y mucha gente en San Isidro ha tenido la oportunidad de probar la cuchara de estas señoras. Entonces también, si es un grupo numeroso, pueden encargar desayuno, almuerzo, un almuerzo típico, por ejemplo, una olla de carne, un café con tortillas de verdad, ¿verdad? Tortillas hechas en el momento ahí. Y bueno, pero también, insisto, pueden llevar sus propios alimentos. Fudebiol es una opción importante para visitar, para descansar y despejarse. Yo conozco algunos lugares y me han dicho, me han comentado que sí, que los están visitando bastante. La gente quiere, busca esos espacios, por eso nosotros nos alegramos muchísimo y pretendemos seguir siendo esa opción para la familia generaleña, cómoda,
una opción barata, una opción cercana. Estamos a 8.5 kilómetros del Parque de San Isidro, son 20 minutos. En este momento sí, tenemos un pequeño problema que el camino se nos ha deteriorado un poquito, pero ya estamos totalmente en contacto con el señor alcalde y los responsables de la reparación, a ver si lo más pronto posible tenemos ese camino reparado. No es que hay problema de subir, pero sí, sí está ahí un poco de piedra suelta, pero sí queremos verlo y tenerlo como lo merece la familia generaleña, que nos visita, y tener un buen camino, que suban a Fudebiol y que estén, como decimos nosotros, en total contacto con la naturaleza. Esperan que pronto el camino sea mejorado para que más personas visiten este espacio natural.